Me llamo Zach Blake y vivo en Baltimore. Soy Erika Lero y vivo en Washington, D.C. Mi nombre es José y vivo en Honduras. Estoy en octavo grado. Tengo 10 años y medio. Estoy en el sexto grado. Mi materia preferida son las matemáticas. Ciencias. Me gusta leer. Canto en el coro. Canto en el coro. Y me gusta jugar fútbol. Lo que más me gusta es jugar fútbol. Claro que me encanta el cricket. Puede que tengamos la piel de distintos colores, pero bajo todo eso, nuestras almas son iguales. Todos tenemos los mismos sentimientos. Pero nuestras vidas son muy diferentes. Sueño con poder terminar mi educación. He trabajado mucho para que tengamos una buena cosecha este año. Ojalá que un día en mi pueblo haya agua limpia para beber. Quiero que mi hermanita sea saludable y crezca fuerte. Algún día espero poder abrir una tienda para vender la comida que sembramos en la granja de mi familia. En Estados Unidos tenemos muchas oportunidades. Me preocupo por la gente que no tiene tanto. No pueden ir a la escuela. No tienen suficiente para comer. Una manera de ayudar a otros es por medio de la operación Plato de Arroz de Catholic Relief Services durante la cuaresma. Buenos días. Hoy, como parte de la operación Plato de Arroz, me gustaría tomar unos minutos antes de empezar para que pensemos en todos los niños del mundo que no pueden ir a la escuela. Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica en Estados Unidos para ayuda humanitaria y desarrollo en el extranjero. Trabaja en todas partes del mundo para ayudar a las personas a cultivar la tierra para alimentar a sus familias, obtener agua limpia para beber, ir a la escuela, recibir servicios de salud básicos y empezar pequeños negocios para mantener a sus familias. La operación Plato de Arroz es el programa de Catholic Relief Services para la cuaresma. Es una muy buena manera de aprender cómo viven otras personas y algunos de los problemas que enfrentan. Me gusta participar en la operación Plato de Arroz porque sé que ayuda a las personas necesitadas tanto aquí como en otras partes del mundo. Es importante ayudar porque todos somos parte de la misma familia humana, sin importar de qué país venimos, de qué raza o religión somos o cuánto dinero tenemos. Mediante la operación Plato de Arroz podemos ayudar mucho. Podemos rezar por nuestros vecinos, ayunar para comprender lo que sienten aquellos que no tienen suficiente comida, aprender sobre la gente en otras partes del mundo y dar para ayudar a los demás. La oración es para dar gracias por todo lo que tenemos y a veces damos por sentado. La mayoría de nosotros es privilegiada, aunque no siempre lo vemos así. La oración es algo que nos une con otras personas en el mundo. Desarrollamos una conexión con nuestros hermanos cuando nos preocupamos y pensamos en ellos en nuestras oraciones. Yo rezo por las personas necesitadas y para mi familia porque no solo hay que pensar en uno, sino a los otros también. Para mí, yo rezo que hago bueno en la escuela. Así ya puedo ir a la escuela, aprender más, ayudar a otra gente. Yo rezo para que mi familia tenga salud y larga vida. Rezo para que las personas tengan suficiente comida para alimentarse. Yo oro por la gente necesitada y por mi familia, los que están enfermos. Para ayudar a todas las personas enfermas. Yo rezo para el mundo, para que tengan muchas de las mismas cosas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Las personas en otros países rezan por las mismas cosas que nosotros. Aunque nuestras vidas sean muy diferentes, en el fondo todos somos iguales. Todo ser humano tiene alma y debe ser tratado con respeto, sin importar dónde vive o cuánto dinero tiene. Una de las cosas que hacemos en la operación Plato de Arroz es ayunar.
no significa que hay que pasar hambre. Hay muchas maneras de hacerlo. Se trata de renunciar a algo que realmente te gusta, como un tipo de comida o quizá un juego de video. Debe ser algo que realmente te va a hacer falta. Si no, no estarías sacrificando nada. También puedes preparar una comida sencilla como arroz y frijoles, algo que se come en otro país. Es una buena manera de ver cómo viven algunas personas en otros países. En mi casa preparamos una cena como la que comerían en Pakistán. Era casi solo arroz, pero estaba rica. Pues cuando llego a la casa, yo solo entiendo qué voy a comer, pollo, papas. Pero hay gente en otros países que ni siquiera saben si van a comer ese día. Y si comen, ni siquiera saben qué van a comer. En muchos lugares la gente no puede simplemente ir a la tienda a comprar comida. Normalmente comen lo que pueden cosechar porque no tienen suficiente dinero para ir a la tienda a comprar comida o ir a un restaurante. Lo que yo hice no a comer pastel porque mi familia, muchos de nosotros comemos pastel. En la cuaresma yo renuncié a los juegos de video porque quería saber cómo los niños de otros lugares se sienten al no tenerlos. He pensado en dejar la televisión o el teléfono, pero no creo que lo pueda hacer. Ayunar durante la cuaresma nos ayuda a darnos cuenta de todo lo que tenemos y cómo se siente no tener algo que uno quiere. Hay tantas personas que pasan toda su vida con necesidad y deseo de cosas básicas, como comida, agua y techo. La operación Plato de Arroz nos ayuda a entender cómo viven otras personas en otras partes del mundo. Algunas veces es duro enterarse de cuáles son los problemas de otros, pero una vez que nos enteramos cuáles son los problemas, podemos hacer algo para resolverlos. Que en la operación Plato de Arroz aprendí que en muchos países la gente solo comen una vez al día y es poquito que comen al día. Yo no sabía que muchas personas se enfermaban porque no tienen agua limpia para beber. Los campesinos en todo el mundo necesitan ayuda para poder sembrar más sin dañar el medio ambiente. Aprendí sobre los niños en otros países. Algunos no pueden terminar la escuela porque tienen que ayudar a sus familias a ganar lo suficiente para vivir. Algunas personas necesitan ayuda para comenzar sus propios negocios. Eso les permite trabajar para hacer algo que les interesa, como abrir su propia tienda o comprar ganado para criar y vender. En muchos países, cuando la gente se enferma, no pueden ir al médico o ir a comprar medicinas. Así vivan lejos o cerca, es importante ayudar a la gente que padece hambre y pobreza en todo el mundo. La lección más importante que aprendí de la Operación Plato de Arroz es que podemos ayudar a mejorar el mundo. Podemos dar parte de lo que tenemos para ayudar a los demás. Así como compartiríamos con nuestros hermanos y hermanas si tuviesen hambre, deberíamos, de alguna manera, compartir con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Me siento muy bien cada vez que pongo dinero en mi plato de arroz, porque sé que va a ayudar a alguien. Podemos ayudar a niños en otros países a obtener comida e ir a la escuela. Siento una conexión con otros niños en todo el mundo. Sé que los estoy ayudando. Cuando yo hago un donativo me siento muy feliz. Ojalá todos lo hicieran. Pero por medio de la operación Plato de Arroz podemos hacer una diferencia.